Pasó por la Argentina Henry Hellenser. Él es periodista. Desde hace 22 años investiga y difunde temas de autosuperación y desarrollo, participando en medios de comunicación, realizando talleres, cursos, conferencias a grupos, instituciones, colegios y empresas. Es responsable o fue responsable durante muchos años sobre un espacio muy interesante en Montevideo, La Dimensión Desconocida, en Radio Centenario. Y permanentemente está invitado y entrevistado por diferentes medios de comunicación en Montevideo. Acá en la Argentina viene a dar talleres, pero recordemos algo muy importante. Durante 4 años llevó adelante un ciclo denominado Zona Desconocida. Este programa Buen Día Uruguay de Monte Carlo TV, Canal 4 de Montevideo, donde habló temas de ovnis y de extraterrestres, temas muy interesantes. Ahora, en este momento, es columnista del programa Buen Día Uruguay en Canal 7 de Montevideo y Monte Carlo. A sus órdenes se llama el programa, en Radio Monte Carlo. Actualmente reside en Montevideo y permanece, y permanentemente, mejor dicho, está invitado a dar conferencias, talleres en distintos lugares. Acá en la Argentina está dando cada tanto, por eso nosotros le hicimos la entrevista, talleres sobre control mental y reprogramación de vida, es decir, logrando metas, desprendimiento de limitaciones, talleres de éxito, aplicación de la ley de atracción y motivación. Lo vamos a saludar y vamos a conocer quién es Henry Hellenser. ¿Y te dieron algún mensaje a nivel personal o para el futuro de la Tierra? Bueno, personales muchos. Sí, como te decía, que me generaban una gran confianza. Algunos también hubo para el general de la Tierra, de la sociedad, de los cambios que estaban en curso. Fueron muy pocos. Uh-huh. Y tal vez fueron muy pocos porque yo opté por descartarlos, ¿no? Pero opté por descartarlos por convicciones personales. Yo considero que las profecías no están dadas para que se cumplan, que nosotros tenemos un poder creador que debemos ejercitar. Totalmente y entrenar, entre comillas, ¿no? Entrenar a todo aquel que se pueda para que ejerza ese poder, ¿no? Y que nos demos cuenta que muchas veces los medios masivos de comunicación, la propia sociedad, las estructuras sociales, incluyendo la educación, hasta el sistema médico muchas veces, nos estructuran justamente para creer una realidad que es ilusoria, ¿sí? Claro. Y que nosotros sí siempre tenemos el poder de estar cambiando, de modificar. Y de modificar inclusive las predicciones más certeras que pueden haber, ¿no? Ahora, enseguida nos metemos de lleno a todas estas técnicas que ofreces y que, bueno, de alguna manera estás viniendo a la Argentina para hacer tus cursos y ofrecerlas, ¿no? Pero si partimos que nuestra alma, nuestro espíritu elige esta situación para vivir, esta vida, estas herramientas que ayudan a que esto que programamos a un nivel súper inconsciente que no nos acordamos, hagan nuestra vida más creativa, más en paz, más tranquila, uh-huh. Sin tantas culpas y tantas cosas, porque hay cosas que están marcadas y que uno las puede modificar de alguna manera o no, pero mirarlas desde otro lugar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con este entrenamiento que estás ofreciendo? Porque suponemos nosotros, o supongo yo, que si uno desde chiquitito va entrenando a tu hijo con una mirada distinta de la vida, seguramente esta responsabilidad que tratamos nosotros, los mayores, para poder, desde nuestro camino espiritual o desde, llamalo camino de vida, sí, para poder crecer y seguir, uh-huh, evolucionando, y que nos permite de alguna manera, con esta energía maravillosa que está viniendo al planeta, elevarnos y hacer nuestra vida mucho más potable, más simple, más amorosa. ¿Vos crees que a partir de qué edad uno puede empezar a entrenar estos chicos con estas técnicas? Y ahora sí vamos a hablar de las técnicas. Vos sabés que mi instructor de Kung Fu, yo hice muchos años Kung Fu, sí, me decía una cosa que se aplica, creo que a todos los órdenes de la vida y a todas las edades. Para saber cómo se hace un movimiento, hay que hacerlo 10 veces. Ajá.
Para hacerlo bien hay que hacerlo 100 veces y para hacerlo sin pensar 1000 veces, ¿sí? Y en realidad... Es una escuela de vida, entonces. Es una escuela de vida, sí, totalmente. Yo por eso me quedó tanto eso. Sí. Y considero, y después cuando incursioné también en temas más mentales, considero que la repetición es el entrenamiento que tenemos que hacer. La constancia. La constancia. Qué y el bueno. Intentar una y otra vez. Muchas personas dicen, pero yo cuando aplico tal y cual técnica de control mental, en realidad me estoy engañando porque mi realidad es esta otra. Claro, Y sí, yo les digo, sí, te estás engañando. Y te vas a engañar un tiempo hasta que empieces a sospechar que puede haber algo de verdad. Y si seguís adelante, ya te vas a dar cuenta que no te estabas engañando, te estabas entrenando. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hay una estructura tan fuerte, tantos estímulos de los cinco sentidos y muchos subconscientes manipulando continuamente nuestra mente, nuestra psiquis, del aparato mediático, de los poderes ocultos, es difícil, claro, pero evidentemente que sea difícil lo que provoca es que haya que entrenarse más y más, repetirlo tal vez más veces simplemente. Pero para eso no hay edad. Sí, obviamente hay algunas edades claves de formación, que son las edades tempranas, ¿no? Si nosotros tuviésemos la capacidad, más bien la posibilidad, de entrenar a los niños, a los chicos, utilizando ambos hemisferios y siendo un poco más intuitivos en sus funciones, seguramente tendríamos mayor facilidad después para lo que viene después cuando somos más grandes, ¿no? Pero se puede a cualquier momento. Yo pensaba, te escuchaba atentamente, Henry, pensaba cómo los seres humanos ponemos títulos y nombres, ¿no? Control mental. Uno lo escucha y dice controlar la mente. Pero en realidad, lo que estás ni siquiera controlando, lo que estás cambiando de alguna manera con este tipo de técnicas, es estos cassettes profundos internos que tenemos. Exacto. De la panza de la mamá, o que hemos absorbido en nuestro colegio, o que nos educaron, o lo que fuera. Este cambio rotundo que tenemos que hacer, y que por supuesto tenemos que empezarlo desde la conciencia, desde la mente, para poder llevarlo a otros estados, ¿no? Qué feo que es este nombre control mental. Es verdad, a mí no me gusta tampoco mucho. Te da como una cosa de ese profesor que cuando empecé yo hace 1000 millones de años, que en realidad lo primero que hice fue control mental, pero después que pasaron los años, yo no hice nada de control mental. Yo trabajé con una profesora en metafísica. Uh-huh. Ahora me doy cuenta, porque llegué a hacer hasta desdoblamiento, llegué a hacer un montón de cosas con esa instrucción. Por eso es tan importante escuchar todo, no solamente el título. A mí me llegó mucho esta reprogramación de vida. Claro. Porque en realidad ese sería el título, claro. No el control mental. Sí, sí, sí. Es así, ¿verdad? No. Estamos tratando de popularizarlo. Claro, el nombre. Porque de verdad uno es como que te queda ahí, estás controlando la mente del otro. No controlas nada. Claro. Lo único que tienes que hacer es borrar estos cassettes. Porque que tenés, inclusive en el, dentro del rubro, claro. Control mental, hay control mental para uno mismo y para otros, ¿no? Claro, entonces. Claro. Eso también a veces es medio complicado. Claro, porque aparte hay una cosa que es cierta, ¿no? Escuchamos, y vos como periodista lo debes saber en tantos medios, esta cosa de controlar la mente, ¿no? Mm. Que nos han mostrado en las películas cuando había una reunión que estaba el ejecutivo, entonces tenía que relajar y controlar la mente del ambiente, la energía, todo lo demás. Que es cierto que se puede hacer, pero que de alguna manera yo creo, Henry, que estamos en otro plano ahora y estás especialmente, no he hecho cursos contigo, pero he leído tu currículum y sé cómo trabajás. De verdad, estás dando una herramienta muy interesante y venís a la Argentina a dar esta herramienta, que empieza, bueno, los fines de semana. Contame cómo está armado el curso. Mira, nosotros vamos dividiendo los talleres. Uh-huh. en rubros, digamos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque a muchas personas que les interesa desarrollarse en un ámbito y no tanto en otro, más allá que en todos mantengo estas herramientas que manejábamos recién, ¿no? De empezar a darse cuenta que uno tiene que tomar el control, el timón de su vida, claro. De su entorno y de su mente, claro. ¿No? La mente, porque es tal vez el motor mayor creador que
del con el que contamos, ¿no? Y también darnos cuenta que nosotros subconscientemente estamos siendo sometidos a realidades que nadie nos preguntó si queremos vivir. Nadie nos preguntó si nosotros queremos tener una estructura social de esta manera o de tal otra manera. Hay sí una serie de puestas en escena, como por ejemplo un gobierno democrático, como un sistema justo, como instituciones internacionales que se supone que trabajan por los derechos humanos. Pero cuando investigamos un poco nos damos cuenta que también ahí están bastante limitadas todas esas estructuras, ¿no? Y nosotros vamos siendo programados continuamente para confiar en eso y no confiar en nuestros verdaderos potenciales. Claro. Nosotros somos directamente... Nos programaron para el miedo, entonces. Claro, bueno, eso es una herramienta que se utiliza muchísimo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, nosotros en estos talleres tenemos, por ejemplo, para prosperar. Prosperar no siempre es económicamente o materialmente, sino que prosperar, uno puede prosperar en sus relaciones humanas, en su espiritualidad, uh-huh, en su salud física también, uh-huh, ¿no? Tenemos talleres también para lograr objetivos específicos, ¿sí? Cada uno va variando las herramientas, pero la metodología tiene una raíz, ¿sí? Que es darnos cuenta cómo funciona nuestra estructura, ¿sí? Mental, básicamente. Fíjate que una vez Michael Talbot, un hipnotista británico, uh-huh, hizo una experiencia, fíjate vos, en un cumpleaños casero. Como era hipnotista, como el humorista le decía, contate un chiste, bueno, le dijeron, bueno, a ver, hipnotizanos. Claro. Hipnotizó a un joven que estaba ahí en la casa y le dijo que no iba a poder ver a su hija, ¿sí? Mientras estuviese hipnotizado. No la podía ver, ¿sí? Como que si le hubiese hecho desaparecer. Hija que estaba ahí, ajá, en esa misma reunión. Ajá. Bien, entonces lo despertó y la hija pasaba por enfrente y no la veía, no la veía, no la veía. Y nunca la pudo ver. Pero fíjate vos, escribió en un papel una leyenda, hizo que se parara enfrente a él la hija y puso la leyenda en la espalda de la hija, a ver si leía la leyenda. Y pudo leer lo que decía ahí, como atravesando, ajá, a la hija. Qué interesante. ¿Esto sabes por qué lo cuento? Porque tenemos que darnos cuenta que nuestro potencial mental está programado para ser limitado. Cuando se programa para ser ilimitado, realmente es ilimitado. Porque las condiciones físicas están. Si uno tiene la posibilidad de leer a través de una persona, claro. Pero no lo cree porque las condiciones te lo hicieron así creer, claro. Tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que empezar a manejar nuestra mente en ese sentido, ¿no? El poder personal de cada uno, ¿no? Uh-huh. Qué bueno esto, porque hay mucho trabajo para hacer, claro, mucho, mucho, sí, trabajo, y especialmente el trabajo parte por nuestro propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Este proceso de evolución que tenemos todos los seres humanos para crecer. Ahora, Henry, ¿qué pasa cuando tenés un medio masivo como el que tenés vos, televisión, radio, y te invitan? ¿Te miran como cara, como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Hay de todo, sí. ¿Sí? Fíjate que yo, no sé, entro a un supermercado en la cajera y me dice, ah, vos sos el que tira el tarot. Jamás en mi vida toqué una carta de tarot. O dice, ah, vos sos el de las cosas raras. O si no, se te acerca gente y te dice, ah, mira, yo tuve tal y cual experiencia, o qué interesante tal tema. Claro. Es un poco de todo, ¿no? Pero lo que sí... Sí, noto es que hay muchísimo interés y muchísima falta de información, ¿no? Y de información honesta. Claro, bueno, eso te iba a decir. Sí. Otra de las cosas con las que lidio todo el día es negociar continuamente con los medios de comunicación. No es fácil tocar ciertos temas. Decir que muchos años generaron la posibilidad que yo tenga un espacio en vivo en televisión. Claro. Pero en un principio no se quería, ¿no? Porque uno nunca sabe, bueno, por dónde iba a salir el tema. Seamos reales, y realistas, mejor dicho, cuando el pueblo es ignorante y no conoce nada, podés manejar las masas. Cuando vos le estás dando el poder a cada uno en forma personal para modificar su vida y, claro, y en el segundo de modificar su vida modifica todo el entorno, estás limitando a gente limitada que cree
que lo sabe todo y que es un dios. Claro. Y la verdad que es todo un tema, ¿no? Y a veces ni siquiera se creen, sino que quieren hacer creer simplemente que tienen todo el poder y no les interesa otra cosa. De hecho, el mundo está un poco estructurado así por una serie de grupos de logias que trabajan muy por fuera del sistema, pero creando este sistema, ¿no? Pero lo que está pasando con esto, todo este cambio que se ha dado a partir de aquellas profecías mayas que anunciaban simplemente un cambio de ciclo. Sí, finalización de un ciclo. Está amaneciendo, ¿no? Muchas personas dicen, ah, pero el mundo, ¿cómo está? Vos tenés esperanza, porque yo hablo mucho de la esperanza, ¿no? De los cambios positivos en curso. Y mucha gente me dice, pero a vos te parece con esto, con lo otro. Pero yo lo que digo es que hay que saber leer entre líneas, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la invasión de Estados Unidos a Irak, no hubo en la historia de la humanidad tantas manifestaciones sin haber sido programadas, que salieron a la calle millones y millones de personas oponiéndose a la guerra, ¿no? Eso es un cambio positivo, más allá que sigan existiendo poderes que hacen guerras. Bueno, seamos realistas, estamos viviendo una época mágica, maravillosa, increíble, donde se ve la gente limitante y la gente que tiene posibilidades a través de su evolución. Exacto, se ve. Siempre estuvo. Vos sabés que cuando empieza a amanecer, lo que ocurre, suponete que vos estás en una habitación absolutamente oscura, llena de basura, llena de cosas que no te sirven y que te hacen mal. Sí. Está oscura, plena noche. Cuando empieza a amanecer, vos empezás a ver las cosas que hay ahí, es cuando tenés la oportunidad de empezar a cambiarlas y limpiarlas, ¿no? Henry, te agradezco muchísimo esta luz que traes al programa. Por favor. La posibilidad la tienen ustedes, él da cursos, talleres, viene a la Argentina, toma su barquito, llega acá, o podemos ir para allá también. Por supuesto. No tenemos problema. Bienvenidos. Para hacer los cursos allá. Así que muchas gracias por estar y muchas gracias por este ratito. Sos realmente encantador. Bueno, un placer, me encanta y bueno, estaremos acá siempre. Gracias.